Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando pues la jornada número 18, señores. Así es que ya pues a este nivel, ¿verdad? Según lo que veo que nos están informando ahí a través del chat, ¿verdad? Tienen que ustedes haber completado lo que es la parte de las evaluaciones, los laboratorios, que están dentro de la plataforma, y pues cada uno de ustedes sabe pues el progreso acorde al avance pues que hemos ido teniendo. Vean de que lo que es la parte de los laboratorios o exámenes de curso, ¿verdad? Esos pues son de forma individual, ¿verdad? Que cada uno de ustedes pues los debe de ir preparando, los debe de ir haciendo y pues según el reporte se observan todavía personas que hacen falta, ¿verdad? Sí se ve muy avanzado en algunos que han ido desarrollando, ¿verdad? El examen de mitad del curso, ¿verdad? Y pues cada uno de los evaluados que están acorde a los temas que hemos ido desarrollando. Así es que vamos a ir avanzando, ¿verdad? Ya es poco lo que nos queda y pues esperando que cada uno de ustedes, ¿verdad? Se sienta también satisfecho de la temática, de la dinámica que hemos optado, ¿verdad? Para trabajar con ustedes. A mí en lo personal me gusta mucho que las personas pues participen, que los estudiantes pues participen dentro de la clase. No solamente su servidora, ¿verdad? El presentar una diapositiva o el presentar una herramienta, sino que también ver los resultados y el avance en los ejercicios pues que se van desarrollando. Bien, vamos a pasar lista. Les compartí a través del chat el archivo pues que vamos a utilizar, así que espero que ya lo tengan. Que lo vayan preparando. Solamente ubico la lista. Se me está cargando aún. Arnulfo Franco. Presente. Gracias. César Mauricio. Presente. Douglas Malvin. Erika Presente. Mendoza. Así está. Fernando Antonio. Flor de María. Presente, Flor de María. Griselda. Buenas noches, presente. Buenas noches. Harris Remberto. Jessica Yamilet. Aquí estoy. Gracias. María Magdalena. Buenas noches, presente. Buenas noches. Julio César. Marlene Olimpia Abigail, Sonia Evelyn, Presente. gracias, Sonia Maribel, Tito César, Yesenia Azucena y Presente. gracias, y Sonia Elizabeth.
Denise, Sonia Ramírez, presente. Ah, ahorita, Sonia Ramírez, ahí está, sí. Muy bien. Vamos a compartir entonces el archivo. Sí, Sonia Elizabeth, ya le asigné pues su punto de asistencia. Bien, vamos a compartir entonces la presentación, ¿verdad? Para dar introducción a lo que es la parte de gráfico según la planificación y el progreso pues que llevamos en cuanto a la temática de esta capacitación, de este webinar. Bien, sesión número 19. Vamos a trabajar, ¿verdad?, con lo que es la parte 1 de los gráficos, ¿sí? Microsoft Excel no solamente, pues, se enfoca en lo que es la parte de bases de datos. No solamente, pues, podemos presentar la información a través de una tabla, a través de un resultado mediante funciones o mediante fórmulas, sino que también tiene lo que es la parte gráfica, ¿sí? En algunos ejercicios, en algunas tablas hemos ido incluyendo autoformas, flechas, ¿verdad? O alguna imagen. Pero también tiene lo que es la parte gráfica que está en sí relacionada a la base de datos, que está en sí relacionada a lo que son los resultados de una tabla. Un gráfico, aquí en este caso, no lo voy a relacionar en sí con una imagen, con una fotografía o con una autoforma, sino que voy a relacionar lo que es la parte gráfica con el contenido, con los resultados, con alguna fórmula o una función que esté dentro de la misma base de datos, que esté pues dentro de la misma tabla. Como objetivo, ¿verdad?, es que ustedes pues sean capaces de utilizar las diversas herramientas para poder presentar reportes de una manera atractiva, de una manera visual y significativa en base a los resultados de una tabla. Habemos algunas personas que muchas veces pues, podemos comprender de una mejor manera a través de un gráfico, a través de una imagen. ¿Sí? Dicen de que una imagen pues, vale más que mil palabras. Puede ser cierto, ¿verdad? Porque el analizar información en una tabla de datos, en una matriz, el estar checando tal vez los códigos, cuántos empleados tiene esta planilla, el sueldo base, el descuento X, el descuento Y, las horas de llegada, etcétera, a visualizar tal vez un gráfico de barras que me muestre tal vez la cantidad de empleados o los empleados por departamento, y ahí yo puedo determinar las horas de entrada o las horas tardías a través de una gráfica, yo puedo pues identificar mejor los resultados a estarlo revisando en una tabla de datos o en una base de datos. Entonces, en resumen, ¿verdad? Podríamos mencionar que un gráfico dentro de Microsoft Excel es una representación de ciertos valores que nos permiten hacer una comprobación de una manera más comparativa, de una manera visual. ¿Por qué digo comparativa? Bueno, porque tal vez yo puedo comparar los resultados de las ventas de la zona A con la zona B. Esa comparación yo la puedo hacer y puedo identificarla a través de una barra que tal vez la zona B es más alta que la zona A, que las ventas de la zona B son más favorables que las ventas de la zona A. Eso yo lo puedo identificar de una manera más visual a través de un gráfico, a través de un gráfico de barras, a través de un gráfico de columnas, o poder presentar los porcentajes de ventas de un periodo determinado a través de un gráfico circular o un gráfico de pastel, si así se le puede llamar. Los gráficos en Microsoft Excel son una de las herramientas más potentes, son una de las herramientas más sobresalientes que nos permiten poder visualizar, poder comparar los datos. Nos permite realizar también un análisis más verídico de la información que nosotros estamos almacenando o estamos administrando en una base de datos. Ese es el objetivo, ¿verdad?, de un gráfico. Ahora bien, los gráficos en todo caso van anidados, van de la mano con la tabla de datos.
Si yo modifico, una vez yo tengo un gráfico, si yo modifico cierta información de mi tabla de datos, automáticamente el gráfico se actualiza. ¿Sí? Si yo agrego más información a un porcentaje de ventas, el gráfico automáticamente se actualiza. Si yo borro ciertos elementos o ciertos valores de mi tabla de datos, también el gráfico se altera automáticamente. Es decir, van de la mano, están anidados. Ahora, una vez nosotros creamos un gráfico, ¿verdad? Es muy accesible poder personalizar. Es muy agradable también, ¿verdad?, hacer ciertos cambios dentro del mismo gráfico. Excel nos ofrece diversidad de estilos, ¿sí? Gráficos circulares, como ya mencioné, gráficos de barras, gráficos de columnas, gráficos de línea. Y dentro de su personalización, ¿verdad?, hay diversas alternativas que yo puedo utilizar. Por ejemplo, cambiarle el título, ¿sí?, que es algo bien importante al momento que nosotros visualizamos un gráfico, ¿verdad? Anexarle un título. ¿De qué trata este gráfico? ¿En qué consiste? ¿O qué es lo que me representa? Agregar etiquetas de datos, es decir, ¿qué significado tiene, en este caso, cada una de las partes del gráfico de pastel? ¿Qué significado tiene cada una de las partes, del gráfico circular? ¿Qué significado tiene? ¿Qué me representa? Entonces yo puedo modificar lo que son las etiquetas de datos. Las leyendas es otro aspecto muy importante dentro de los gráficos, porque las leyendas son en sí las representaciones gráficas de cada color dentro de las partes del gráfico. Es decir, colocar una leyenda que me indique el significado del color verde, qué es lo que me está representando dentro del gráfico. Una pequeña referencia del significado que tiene el color amarillo, qué es lo que estoy graficando, qué es lo que me representa esta porción del gráfico. Los estilos, que son en sí colores, diseños, sombreados, que yo puedo modificar dentro del gráfico. Y también hay ciertos elementos, estilos y filtros, ¿sí? Porque también los filtros no se quedan atrás. Los filtros también pueden ser aplicados dentro de un gráfico, ¿sí? Ahora, el gráfico, como yo les digo, hasta cierto momento puede ser dinámico, ¿sí? Se puede convertir a dinámico. ¿Por qué razón? Porque yo puedo modificar cierta información dentro de la base de datos y se actualiza automáticamente en el mismo gráfico. Bien, voy a dejar de compartir un momento y vamos a la parte de los ejercicios. Espero que tengan activa la hojita de cálculo que les compartí. Bien, tenemos la primera tabla, una tabla sencilla, ¿verdad? Donde tal vez se ha hecho una encuesta de la distribución en los diversos medios publicitarios que actualmente se utilizan, ¿verdad? La televisión, que tiene un 41%, los medios digitales, un 2%, los periódicos, la radio, el exterior, etc. Entonces, vamos a crear acá el primer gráfico. Vamos a cambiarle nombre a la hoja de cálculo, clic derecho, cambiar nombre, y le vamos a colocar publicidad. Publicidad. A la hoja 1 le va a llamar publicidad. Cámbiale color de etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. Ok. Ahora, para crear un gráfico, ¿sí? Si usted se fija, pues acá yo tengo un título y acá hay una línea, una fila de por medio. Para poder crear un gráfico, pues simplemente nosotros tomamos los datos de la tabla tal y como están. En este caso, solamente cuento con dos columnas. La columna, pues, que me representan los tipos de medio, y la columna que me representan los porcentajes. Yo voy a crear... Yo voy a crear, ¿verdad?, un gráfico circular, porque me interesa
dar a conocer los porcentajes de estos valores. Entonces, teniendo seleccionada mi tabla, mi pequeña base de datos, voy a disponer a ir al menú insertar. Y acá tengo dentro de lo que es el conjunto de iconos, el área de gráfico. Usted se va a destinar, por favor, a lo que es el área de gráficos. Tenemos pues los gráficos recomendados. Esto de los gráficos recomendados, pues Excel tiene a bien, ¿verdad? Siempre de ofrecernos algunas alternativas para los gráficos. Desea que le recomendemos un buen gráfico para representar los datos. Él como que nos da ideas de qué tipo de gráfico yo puedo utilizar para mostrar mis resultados de mi tabla. En cuanto a los gráficos, es bien importante poder seleccionar el gráfico adecuado que me represente la información. Donde la persona que va a verlo, la persona que va a revisar, tenga una buena impresión de los datos que yo estoy dando a conocer. ¿Ya? En este caso, voy a disponer a trabajar con un gráfico de pastel o gráfico circular. Dice que este tipo de gráfico permite mostrar las porciones de un total. Úselo cuando el total de los números sea el 100%. Aquí porque yo quiero hacer una representación de porcentajes, ¿verdad? Voy a utilizar este tipo de gráfico. Voy a hacer un clic y aquí él me muestra una variedad de diseños. Mire, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Un gráfico en 2D? ¿Un gráfico circular en 3D? ¿O un gráfico de anillos? ¿Sí? Puedo ubicarme encima del gráfico y voy a visualizar los estilos. ¿Vean? Me voy a quedar en este momento con el gráfico circular en 3D. Este tipo de gráfico muestra porciones en un conjunto. ¿Sí? El gráfico solo contiene algunos sectores. Si hay muchos sectores, los ángulos se hacen difícil de calcular. Por eso es que no siempre, con todos los datos es recomendable este tipo de gráfico, porque si no, no se logra entender la información. Vea, aquí pues mis datos de mi base de datos, valga la redundancia, son pequeños, son pocos, y puedo identificar pues la información que estoy dando a mostrar. El gráfico ya está creado. Ahora, una vez hecho esto, ¿verdad? Hay mucho que modificar, hay mucho que ahondar en esta temática y vamos a comenzar modificando lo que sería la parte de algunos elementos que yo puedo mejorar, que yo puedo cambiar, que yo puedo agregar con el objetivo, pues, que se vea mejor el gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con lo que es la parte del título. Al lado derecho tenemos tres botoncitos. El botoncito que me permite agregar o eliminar algunos elementos del gráfico, como ya habíamos mencionado en la lámina. El título, la leyenda o las leyendas, las líneas de división, las etiquetas de datos. Si yo hago clic acá, los que tengo activos, si usted observa, son el título y la leyenda. La leyenda es la que se muestra en la parte inferior. Las leyendas, ¿verdad?, me representan cada uno de los puntos de colores que hacen ver las porciones del gráfico. ¿Sí? Eso es lo que representan las leyendas. Bien, puedo activar o desactivar. Mire, puedo activar o desactivar. En cuanto a la posición, acá al lado derecho hay una pequeña flechita. Usted puede determinar si esa leyenda la quiere a la derecha, arriba, a la izquierda, inferior o más opciones. Acá en más opciones, cuando yo activo más opciones, se muestra este panel.
el panel de formato de leyendas, porque es ahí donde me encuentro en este momento. Los paneles de los gráficos no siempre van a ser las mismas opciones, sino que va a depender de lo que yo tenga seleccionada en esta área. Bien. Entonces, aquí usted lo puede modificar, superior, inferior, o superior, derecha, hacia la izquierda. Mire, ahí va cambiando, hacia abajo, en el inferior o en el área superior. Aquí usted lo determina. Bien, ahora voy a moverme. Perdón, dentro de esta misma área, ¿verdad? Hay ciertos formatos que también se pueden mejorar, ¿verdad? Como por ejemplo, el relleno. ¿Sí? Un relleno sólido, mire, aquí automáticamente él trabaja sobre el relleno de la leyenda, no del gráfico, no del fondo, sino que de la leyenda. ¿Sí? Un relleno con degradado, mire, aquí me va cambiando, un relleno con imagen. Aquí pues él automáticamente asigna una textura. Es lo que él está asignando, una textura. Pues acá usted determina el tipo de textura, ¿verdad? Acorde a su diseño o acorde a su creatividad o presentación para lo que es el gráfico. Bien. Ahorita, ¿verdad? Nada más estamos a grosso modo, ¿verdad? Introduciendo lo que es la parte de gráficos. Voy ahora con lo que es el título. Vamos a colocar como título... gráfico de medios publicitarios. Gráfico de medios publicitarios. Bien, le asignan, por favor. Gráfico de medios publicitarios. Ahora, en cuanto al título del gráfico, vea que ahora al lado derecho, en lo que es el panel, ha cambiado. Entonces, puedo asignarle también un relleno sólido, un relleno con degradado, o en las opciones de texto, cambiar, ¿verdad? Cambiar lo que es el relleno. Sin relleno, le voy a asignar opciones de transparencia. Mire, ahí va cambiando. Esos pues son detalles más que todo de diseño, ¿verdad? Son detalles de formato. Voy a cerrar esta ventanita y pues acá ya me queda lo que es en sí el gráfico. Voy a seleccionar la tablita. Asígnale por favor, le podemos poner un formato como tabla. Ya aprendimos pues a trabajar con esto y usted puede también desactivar los botones de filtro. Hágalo, por favor. Y acá donde dice distribución, combinemos celdas para que no, y lo ajustamos. Para que les quede presentable. Y tenemos acá, pues, el gráfico. Vamos a asignarle de una sola vez lo que es el borde también, ¿verdad? Nosotros lo podríamos modificar acá en el área de formato, en la parte superior. Tal vez el contorno de la forma. Aquí nos va cambiando. Le voy a cambiar también el grosor. Miren. Acá cada uno de nosotros, ¿verdad? Puede ir explorando algunas herramientas, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que revisemos lo que es el área de las herramientas de gráfico. Aquí hay muchos cambios que nosotros podemos hacer sobre este objeto. Bien, vamos a asignarle una autoforma. Algo así. Asígnesela, por favor. Ahí está.
Y le vamos a poner acá un efecto. Restablecer esta majestad. No sé si hay dudas o inquietudes en este momento. Todo bien. Los demás, solamente Jessica nos ha contestado, a menos pulgares arriba, ¿verdad? Para saber pues que estamos bien y pasamos al siguiente ejercicio o al siguiente ejemplo. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Todo bien. Sonia, muy bien. Espero pues que lo tengan, ¿verdad? Cuestiones de formato, estética, ya ustedes pues lo pueden ir mejorando. Eso sería, ¿verdad? En cuanto al ejercicio de la hoja 1. Hoja 2, la población, ¿verdad? En El Salvador en el año 2018. Esta es información pues sacada de un censo del año 2018, ¿verdad? Están todos los departamentos de nuestro país y vamos a elaborar un gráfico de barras, ¿verdad? Aquí sí hay bastante información en cuanto a valores numéricos, ¿sí? Entonces, sacar un gráfico circular de esta tablita, ¿verdad? No nos quedaría pues la información como tan representada, ¿verdad? Si a mí me dijeran, mire, mejor esta información, pues aplíquele a un gráfico circular. Pero si vemos acá, miren cómo nos va quedando. ¿Sí? Ya como para poder activar los datos no sería muy conveniente, como para poder hacer una comparación. Entonces, teniendo seleccionada nuestra tabla, voy a disponer a trabajar con un gráfico de barras. En lo que es la parte de los gráficos de barra, voy a seleccionar un gráfico de barra en 3D. ¿Sí? Un gráfico de barras en 3D. Y acá, ¿verdad? Los gráficos de barras o los gráficos de columna, en todo caso, ellos trabajan en base a un plano cartesiano, ¿verdad? Colocando, pues, valores en el área del eje X y otros en el área del eje Y. Bien, el título, vamos a colocarle El Salvador 2018. Ok, ahora. En este caso, ¿verdad? Con este tipo de gráfico, para poder tener una mejor visibilidad, para poder tener una mejor interpretación de los datos, voy a trasladar este gráfico a una hoja nueva. Y esto es con el objetivo, ¿verdad? De poder tener una perspectiva mejor de los datos que estoy administrando, ¿verdad? Cada uno de estos datos son los que están representados por estos valores. Entonces, este gráfico lo voy a llevar a una hoja nueva. Voy a hacer clic derecho, mover gráfico. Clic derecho, mover gráfico. O, acá, mire, formato, perdón, herramientas de gráficos, diseño, mover gráfico. ¿A dónde lo va a llevar? A una hoja nueva. Y le vamos a poner gráfico población. Gráfico población. Aquí, ¿verdad? Me está preguntando, mire, si va a mover el gráfico, ¿dónde lo quiere poner? ¿Como en una hoja nueva o como objeto? Como objeto, ¿verdad? Es como que si yo lo estuviera moviendo así como está, como objeto, a otra hoja de cálculo, ¿verdad? Pero acá él lo va a poner, él va a poner el gráfico en toda la hoja, ¿sí? Todo el espacio de la hoja de cálculo va a ser directamente para el gráfico y vamos a tener una mejor visibilidad de él. Aceptar. ¿Vean? Esto es lo que hace cuando nosotros trasladamos un gráfico a una hoja nueva.
Ahora, ya que usted comienza, ¿verdad?, con lo que es la modificación de los aspectos del gráfico, ¿verdad?, lo que es la parte de los formatos, seleccionando pues el título, cambiamos el tamaño. El tamaño lo puede centrar, le puede aplicar acá una negrita, un color, etcétera. O si no, también en lo que es la parte superior, en el área de herramientas de gráfico diseño, usted tiene, mira, estilos. Estilos predeterminados, estilos prediseñados para aplicar a su gráfico. Por ejemplo, este está bonito. Se ve como más en 3D. Mire. Ahora, en cuanto a los elementos del gráfico que habíamos estado mencionando, ¿verdad? Vea que también tenemos, esto más que todo está plasmado dentro de un plano cartesiano, ¿verdad? Como lo habíamos visto. Tenemos líneas de división horizontal, ¿verdad? Vamos acá al signo más y usted puede desactivar los ejes, ¿sí? ¿A qué se refiere esto de los ejes? Si yo desactivo, mire, el eje horizontal y el eje vertical, es decir, lo que me está representando en cada una de las barras, graficándolo con los valores numéricos. En cuanto a las etiquetas de datos, si yo activo las etiquetas de datos, esto se refiere a colocar directamente la cantidad que refleja en la tabla. Por ejemplo, en el departamento de Cuscatlán, voy a aumentar el zoom, en el departamento de Cuscatlán, mire, se reflejan, ¿verdad?, los 252.528 pobladores que se han censado, o que se censaron, perdón, que donde, dentro del cual se realizó el censo en el año 2018. En Usulután, 21.304, ¿verdad? En Cabañas, 164.945. Aquí este dato no me convence mucho en Usulután, porque Usulután es grande, ya lo vamos a revisar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con cada una de las barras. Ahora, me llama la atención este. Vamos a ir a la tabla de datos, que sería la hoja 2. Le cambiamos nombre a la hoja 2 por departamentos. Departamentos. Cambiamos color a la etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Usulután, decíamos, vamos a hacer aquí un cambio, no son 21.000, señores, no son 21.304, aquí nos hemos equivocado, son 221.304 pobladores. Enter, voy al gráfico, mira, aquí me cambia automáticamente, ¿sí? Yo modifico, agrego o elimino algún valor de la tabla y se altera también en lo que es la parte del gráfico. ¿Ya? Entonces, acá pues nosotros podemos observar, ¿verdad?, que estos datos son los valores reales que están en la tabla que alimentan, ¿verdad?, lo que es el gráfico. Entonces, aquí usted tiene la alternativa de activarlos o desactivarlos. Ahora, son las etiquetas, las voy a quitar. También puede activar la tabla de datos. Si yo hago clic acá en tabla de datos, observe. Se puede visualizar en sí, ¿verdad?, cada uno de los departamentos con sus respectivos datos poblacionales, según la encuesta o según el censo pues, que se realizó. Entonces, acá usted determina si deja o no la tabla de datos. Tal vez por cuestión de estética, por cuestión de diseño o por presentación, ¿verdad? Podríamos tal vez mejor omitirla. Sí se le puede cambiar los colores a esa información. ¿Los colores en qué, Jessica?
En los datos de los departamentos. Y aquí sí puedo modificar, ya lo No, vamos. abajo. Abajo, sí. Ajá. Bien, tenemos Abajo. la tabla de datos, ¿verdad? Yo puedo hacer doble clic para activar el panel de formato. ¿Sí? Hago doble clic en cualquier área del gráfico y activo el formato acorde a la parte del gráfico que yo seleccione. Mira, aquí dice formato de punto de datos, porque hice doble clic en las barras. Mire, formato de serie de datos. ¿Por qué? Porque están seleccionadas todas las series del gráfico. Hago clic acá en la tablita, mire, aquí hice clic. Acá se ven los puntos. Voy a aumentar el zoom para que lo puedan visualizar. Mire, aquí están los puntitos. Entonces, mire, formato de tabla de datos. Si hago clic en este texto, que son los eje vertical de categoría, mire, dar formato de eje. Opciones de texto. Acá tal vez algún efecto, una sombra o color. Aquí me cambió, mire. Aquí está cambiando el color de la fuente, porque yo estoy en este momento en formato de eje, es decir, el eje de categorías. Este es el formato de eje. Eje Y, me parece. Es lo que estoy modificando. Si hago clic acá en el eje horizontal, ese es el eje vertical, exacto. Eje horizontal, hago clic, mire. Dar formato al eje y de igual manera, pues puedo cambiar también acá en opciones de texto, color, vamos a poner este amarillo para que ahí lo vean. Uy, no se ve. Lo voy a cambiar a rojo. Ahí está. Puedo ir minuciosamente modificando pues ciertos aspectos del gráfico para darle una mejor presentación. Ahora bien, aquí en cuanto al formato, nosotros seleccionamos de los que aparecen ya predeterminados, de los estilos. En la sección de colores, usted puede elegir un multicolor o un monocromático y ahí cambia. Y se le podría cambiar el color a cada barra. Podría cambiar de color a cada barra. Por ejemplo, hago clic en las series. Al hacer clic en las series, si usted observa, se seleccionan todas las barras. Entonces, puedo hacer nuevamente clic en una. Mire, aquí está. Si usted se fija, las demás no están seleccionadas. Entonces, me voy a profundidad de rango, por ejemplo. Mire, ahí está cambiando. Aquí estoy modificando las opciones de la serie. El ancho del intervalo, mire. El ancho del intervalo, pues se refiere al grosor de la barra. Y la profundidad, mire, ahí va cambiando. Voy a dejar como está. Bien. ¿Qué otros aspectos puedo modificar? En el caso de las barras, en las opciones de serie, esas son las únicas que me da. Me voy acá donde dice efectos. Igual, ¿verdad? Puedo cambiar lo que es el ángulo, mire, el desenfoque, mire, ahí está haciendo un cambio. Aquí pues tendría que ir una a una, ¿verdad? El color, como usted me preguntó, por ejemplo. Ver y puedo pues irle cambiando a cada una. Nos quedaría colorida. Bien, no sé si hay dudas o inquietudes. De igual manera, ¿verdad? Para lo que sería el fondo. Mire, Denise, ese fondo gris no me gusta, ¿verdad? Porque se ve muy, muy triste. Podemos hacer clic en el fondo. Mire, aquí está. Formato del área de gráfico. Formato del área del gráfico. En las opciones del gráfico, perdón, en lo que es el fondo, relleno con degradado. Mire, aquí me cambia un relleno con una textura o imagen. Puedo cambiar pues, lo que es las transparencias.
el desplazamiento en X o el desplazamiento en Y. Estos son aplicados cuando es un color, ¿verdad? De fondo aquí porque es una textura. De igual manera, pues con el texto, usted lo puede hacer también acá en el menú de inicio, cambiar lo que son los aspectos de formato del título. Ahí está. Ahí nos queda el gráfico. Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes? Vamos a dejar a mover el gráfico. Este, el gráfico población lo vamos a dejar después de departamentos. En lo personal preferiría, en cuanto a las etiquetas, perdón, en cuanto a los elementos, voy a quitar la tabla. No me gusta mucho con la tabla de datos ahí. Vea de que al fondo tenemos, ¿verdad?, lo que son las líneas de cuadrículas, que son estas. Las líneas de cuadrículas también usted las puede activar o desactivarlas. Mire, activa o desactiva. Puedo activar una vertical principal primario, que es la que estaba, una horizontal principal primario o una vertical subordinado. Y ahí se van agregando pues lo que son las líneas de cuadrículas. Voy a dejar esta. La voy a desactivar. Bien, no sé si hay alguna duda o inquietud respecto a lo que es la parte de los gráficos. Aquí pues vamos iniciando, ¿verdad? Este tema pues va a quedar, está enfocado, ¿verdad? A trabajarlo como parte 1 y pues como parte 2, ¿verdad? Porque vamos a seguir con esto. No sé si hay alguna duda o inquietud al respecto. ¿Estamos bien hasta este momento? No se les olvide. Sí. Ok, gracias. En el área de departamentos, ¿verdad? Seleccionamos pues nuestra tabla y aplíquele por favor un formato o estilo de tabla. Vamos a quitar el botón de filtro y de igual manera pues le asigna usted un estilo. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿Estamos bien? Voy a dejar de compartir en este momento y ustedes van a hacer este gráfico. Háganlo, por favor. Van a hacer un gráfico de barras en 3D. Voy a dejar de compartir porque quiero que ustedes me compartan. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. ¿Con cuáles datos tenés? ¿Con los de sí, la hoja 3? Sí, con los datos de la hoja 3. Años, okay. Y smartphone. Van a seleccionar las tres columnas. Gráfico. Un gráfico de barras. Perdón, no, no, perdón, columnas, perdón, columnas. En 3D dijo. Por favor. Okay, ¿lo tienen?
Va, muy bien. ¿Quién lo terminó? ¿Algún voluntario o voluntaria que me muestre sus resultados? Ya está listo para compartir. ¿Eh? Yesenia, ¿será que nos comparte? Ya ha compartido. Ahí está Sonia Maribel, gracias. Perdón, era en columnas. Ah, perdón. Solo cámbielo, selecciónelo y nos vamos, no. Aquí, ahí mismo lo puede cambiar, váyase a la parte superior, derecha, dice, arriba, diseño de gráfico. Arriba, lado derecho, derecho, más derecho, más derecho. No, más a la derecha. No lo veo. De gráfico. Gráficos, gráficos recomendados. A la derecha, donde está vista, automatizar, ayuda. Perdón. Cambiar, cambiar tipo de gráfico, a la derecha. Vámonos otra vez a la derecha. Okay, ahorita. Cambiar tipo de gráfico. Tipo de gráfico. Columnas, vea que sean columnas agrupadas. El anterior, el 3D, el anterior, eso, aceptar. Ah, ok, ahí, va, ah, muy sí. Bien. Sí, así va. Ahora vamos a hacer un análisis respecto a este resultado. No sé qué opinión, Yesenia, tiene usted de este resultado que la compañera nos está compartiendo. No sé si también a ustedes les quedó de esta manera. Ella, pues, obviamente seleccionó todos los datos de la tabla. Veamos, Yesenia, que nos puede compartir, que nos puede opinar, qué opinión nos puede dar respecto a este gráfico. Me quedo igual que ese. Bueno, parecido, le había dado como otro color al fondo, pero me quedo igual así con los mismos datos seleccioné. Exacto, pero en cuanto al análisis, la escala tal vez es muy la escala. Por la escala, tal vez. Por la escala, tal vez. Vamos a ver, César, no ah, sé. Ah, no, pero no coinciden tal vez los datos años. Con los, ajá, los datos o años, no sé. Años móviles. Ajá, ajá, pero con lo que está en la tabla. No está identificado los años. Ajá. ¿Los años no están identificados a dónde? En las barras, en las barras. Solo vemos que el celeste es que representa el año, pero no qué año es cada uno. Pero en todo caso, dentro de lo que es el gráfico, ¿ustedes quieren ver los años? ¿Qué es lo que nos interesa poder identificar en el gráfico? ¿Qué es lo que nos interesaría poder comprender dentro de lo que es el gráfico? El gráfico está acorde a la información de la evolución de los móviles versus el smartphone. Y cada uno de los datos están en representación de millones. En cada año, ¿verdad? Ha habido una evolución, altos y bajos. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos ver en el gráfico? ¿Cómo han evolucionado conforme los años? ¿Cómo han evolucionado, exacto, en cuanto a los años, verdad? No nos interesa, pues, que se grafiquen los años, ¿verdad? Los años, pues, no nos interesan que se grafiquen, porque ¿dónde tendrían que estar, en qué área del gráfico tendrían que estar representados los años? ¿En el área? ¿De manera vertical? ¿De manera vertical? No, eso no. No. Tendrían que estar en el como al pie, al abajo, pienso yo, al pie representando cada barra. Barra, exacto. Entonces aquí hay un cambio, ¿verdad? Como bien explicamos al inicio de la clase, para crear un gráfico, pues nosotros seleccionamos todos los datos de la tabla. Pero aquí, ¿verdad? Aunque yo seleccione todos los datos de la tabla,
siempre es importante hacer una revisión, ¿verdad? Porque ese es el objetivo del gráfico. La interpretación, que esa interpretación se acorde a lo que yo quiero dar a conocer, ¿verdad? Porque aquí, aunque lo, la compañera lo que acaba de hacer es disminuir la selección. Pero mire, ya no está incluyendo los años. No, ya no. Ya no. Pero, ¿cómo le digo? ¿Cómo le voy a indicar que yo quiero que 1, 2, 3, 4, 5, 6 sean los años? Entonces tengo que hacer ese cambio. Ah, mire, Denise, váyase por favor ahí donde dice cambiar fila y columna, porque ahí la compañera lo tiene. Haga clic arriba, Maribel, donde dice cambiar fila y columna, al lado derecho. Lado derecho. Dice diseño de gráfico, cambiar fila, columna. Ahí. Ah, aquí está. Mire. Eso. Parece una paleta, ¿verdad? Sí. Ajá. O sea, ahí se están representando todos los años, se han agrupado, y los móviles y los smartphones nos han quedado pues bien achiquitados. No hay una comprensión de lo que queremos ver. No. Entonces, vuelva otra vez a presionar, cambiar fila y columna. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer acá es cambiar la manera en la cual vamos a seleccionar. Haga el botoncito que dice seleccionar datos. Seleccionar datos. Sí, ahí. Vaya. Ojo, los años yo no quiero que se grafiquen. Si usted se fija al lado izquierdo, dice entradas de leyenda. No voy a ir a seleccionar nuevamente la información porque ya está seleccionada. El rango de datos del gráfico ya está. Haga un clic en el chequecito de año. No lo va a quitar, ¿verdad? Solamente haga clic en el chequecito. Porque los años siempre tienen que estar. Pero yo voy a editar, las etiquetas de filo, de fila, perdón. Okay. Hágame un favor, donde dice seleccionar origen de datos, en ese título, mueva la ventanita un poquitito al lado derecho. Esa, un poquito. Muévala al lado derecho. Haga clic ahí, ahí donde tiene el puntero del mouse y la mueve al lado derecho. Vale. No, no, no mucho, mucho le dio porque tenemos que presionar y ya no alcanzo a ver. Un poco más en. ¿Aquí? Sí, va. Ahora, donde dice editar, donde dice etiquetas del eje horizontal, haga clic en ese botoncito. Y ahora vamos a seleccionar el rango de los rótulos del eje. Haga clic desde 2014 hasta 2019. Haga clic en 2014 hasta 2019. Ya. Aceptar. Aceptar. Ahí estoy. Ok, ¿qué observa? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven ahora el gráfico? ¿Cómo ven los cambios? María Magdalena, ¿se comprende ahora mejor el gráfico? ¿La interpretación que le podríamos dar? Sí, se comprende mejor. Ustedes observan, ¿verdad? Ahora sí, en el eje de categorías X, en el eje horizontal, sí se visualizan los años. Y de manera vertical, yo estoy visualizando en color naranja los móviles, la evolución de los móviles. Y en color gris, yo estoy visualizando las barras de la evolución de los smartphones. ¿Ya? Ahora, cambie por favor el estilo, cambie los colores. Por favor, Sonia. Cambiar colores, cambiar estilo del gráfico, ¿verdad? Ya aquí usted pues comienza a darle pues su propio formato, su propio estilo, acorde a los resultados. Y lo traslada, por favor, lo traslada a una hoja nueva. Traslade, por favor, el gráfico a una hoja nueva. Voy a compartir el mío. Lo voy a volver a hacer por si alguien... no lo alcanzó a ver muy bien, lo voy a volver a explicar acá en mi ejemplo, ¿verdad? Yo lo selecciono, insertar gráfico
es lo que nosotros hacemos, pues, para crear el gráfico, seleccionar la tabla. Quiero un gráfico en apilado en 3D, perdón, un gráfico en columna agrupadas. Entonces, este es el resultado. Pero mire, y aquí, ¿qué es lo que me quiere dar a conocer? ¿Qué significa 1, 2, 3, 4? Mire, los años son los que tienen mayor, mayor evolución, pero yo no quiero ver los años. Porque en el 2014 hubo, ¿verdad?, en el mercado un alza de los móviles y los smartphones. Los datos están catalogados en millones. 4.3 millones. Smartphones, 1.59 millones. Entonces, acá usted no me da a demostrar nada. Entonces, a pesar de que usted seleccione en su momento toda la tabla que quiere graficar, siempre es necesario hacer un chequeo de ese gráfico. Si realmente, ¿verdad?, está representando la información que nosotros necesitamos y que lleva un análisis o está acorde a la tabla o a la representación o interpretación que le queremos dar a dicho gráfico. Entonces, como no se muestra nada de ello, mire, entonces cambie mejor las filas por las columnas. No, porque si yo cambio, mire, ¿sí? Esto parece pues como de esos borradores de colores, ¿verdad? No me dice nada, porque todos los años son los que se han disparado en el gráfico. No puede ser de que los móviles y los smartphones me queden a cero, porque eso es lo que me está representando acá. Y no, pues, no es posible. Entonces, acá es donde yo hago un cambio en cuanto a la selección de datos. Desactivo los años, vea que no los borro. Porque si yo hago clic acá en quitar, entonces sí voy a eliminar el contenido de los años. Me quedaría así como lo hizo la compañera, que ella acá redujo la selección del rango. Y no quiero eso. No quiero eso. Sino que desactivo los años. Y en la sección de editar, simplemente vuelvo a marcar las etiquetas de rótulos de datos. Mire, ya me cambia totalmente. Aceptar. ¿Sí? Ahora acá, mire, en las etiquetas ya no se muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que ya se muestran en sí los años. Aceptar. ¿Sí? Entonces, acá en el título le voy a poner evolución móviles versus smartphones. Voy a llevarme este gráfico para una hoja nueva. Clic derecho, mover gráfico, o acá arriba, mire. Mover gráfico y lo voy a llevar a una hoja nueva. Gráfico móviles. Gráfico móviles. Y aquí pues usted comienza con los detalles de cambiar colores, si así lo desea, o un estilo, mire, un estilo con sombras, un estilo transparente, un estilo en 3D, etcétera. Quiero resaltar los años, pues selecciono acá los textos que me representan en el eje X. Y pues le puedo cambiar acá el color. Puedo aumentar el tamaño de la fuente, mire. Ahí va cambiando. De igual manera, pues, para las leyendas. Cambiar el tamaño. Y ahí me queda el gráfico. Acá pues le estoy poniendo la línea sólida. O si usted se la quiere desactivar, pues le dice sin línea. Le cambiamos color a la hoja de cálculo, clic derecho, color de etiqueta.
También el de población, clic derecho, color de etiqueta. Ok. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta el momento con lo que es la parte de los gráficos? Bien, voy a pasar nada más lista con los que tal vez espero que se hayan incorporado. Fernando Antonio, no veo que no está. Julio César, me decía que había tenido inconvenientes. Marlene, no sé si está. Olimpia Abigail, tampoco. Ok, bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes al respecto en cuanto a la temática, espero pues que la hayan desarrollado, ¿verdad? Elige las tres hojas de cálculo que trabajamos, la parte de la publicidad, el gráfico de población y este último, ¿verdad? Que está, a mi criterio, pues está bastante bonito porque hacemos, es decir, diversos cambios en cuanto a la selección de datos. Bien, por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Revisemos, por favor, lo que es el avance. El día de mañana nosotros finalizamos esta capacitación con una evaluación, ¿verdad? General de todo el curso, de todo el evento, pues, y esperamos, pues, contar con ustedes y, pues, que al mismo tiempo haya sido, pues, satisfactoria. De pronto me quedo hasta acá. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto.